Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación voy a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es el BED Project número 050. Pertenece al módulo de personas, es la parte de consultas, es la entrega número 4. En el anterior tema del video que ya pasó el número 49, se pudo apreciar cómo se hacía la conexión de la consulta que tenía que ver con respecto al talento humano. Entonces, ahorita en este vamos a hablar de cómo se conecta la parte que tiene que ver con el tipo de contrato, con la parte del pago del contrato, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa parte. Ok. Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces, cerramos acá. Entonces, vamos a hablar de activar la consulta. CS persona, ETH. Entonces, la número 3 tiene que ver con el tipo de contrato, ¿sí? Entonces, vamos acá a tomar clic derecho en CS persona, ETH3. Y vamos a la vista del diseño. Entonces, aquí nosotros para el tipo de contrato, entonces necesitamos, por ejemplo, necesitamos el IDPER, el nombre, la fecha del registro puede ser, ¿sí? El NID, el celular, la dirección, el correo electrónico, la clase de talento, no hay necesidad. Esa parte de la clase de talento no es necesario. La fecha del vínculo, tal vez sí. La fecha del cumpleaños, no. Tipo de contrato es necesario. Clase de pago es necesario. El valor de la remuneración, no. Por ahora no. Entonces tenemos, tenemos esos elementos, ¿no? Entonces fecha del vínculo, tipo de contrato, clase de pago. Ok. Bueno, entonces vamos a salvar esto. Y cómo funciona esto, entonces construimos la consulta. Entonces aquí nos paramos, le decimos crear, le decimos más formularios, varios elementos, ahí está. ¿No? Bueno, entonces, clic derecho, vista, diseño. Vamos a seleccionar aquí la etiqueta del título y la imagen. Vamos a organizar, le quitamos el diseño, quitamos esta imagen. Aquí, simplemente, en este término vamos a poner tres personas, ¿sí? Personas con tipo de contrato, ¿sí? Personas con tipo de contrato, bueno, según el que sea, ¿no? Ok, esto acá, abrimos un poquito acá, entonces esto, hacemos un clic derecho y le decimos cambiar a cuadro de edición, y acá también clic derecho y le decimos cambiar a cuadro de edición, porque la intención es que no tenga la posibilidad la persona de estar cambiando, ¿sí? Porque estás consultando. Bueno, esto acá lo cerramos. Ahí está. Bien, entonces ahora todo esto le ponemos un color de texto negro, lo resaltamos, bueno. Esto como está acá, le ponemos color verde. Esto acá, le decimos que el color es este. Lo mismo que acá le decimos este también. Este en el detalle le decimos alternar color de la fila sin color. ¿Listo? Bueno, acá cerramos esto un tricito. Ahí.
Esta parte de personas los centramos. Perfecto. Seguidamente vamos aquí al formulario, vamos a darle el formato al formulario. Ahí está. Entonces acá le escribimos módulo personas tabulador hasta llegar a centrado automático, le decimos sí. Vamos luego a selector registro, le decimos no. Botones de opción no. Aquí le decimos en barra de desplazamiento al flecha abajo y le decimos solo vertical. Acá en cuadro de control le decimos sí, botón de cerrar le decimos sí, botón de iniciar le decimos ninguno. Pasamos aquí a datos, entonces acá en donde dice permitir agregar le decimos no. Pasamos a otras, acá le decimos al flechazo y le decimos emergente, sí, y listo. Bueno, ¿qué nos falta por hacer acá? Entonces abrimos acá este espacio. Y simplemente todo esto que está acá se baja, pero observemos que acá tenemos una selección, ¿no es cierto? Entonces quitemos acá este diseño para poder hacer esa operación. ¿Listo? Ahora aquí lo que vamos a hacer es montar un control. Vamos aquí a apilado. Y aquí le ponemos total resultado por este ítem. ¿Ok? Entonces le ponemos acá el formato correspondiente. Quitamos el diseño. Acá, formato, le decimos a la derecha. Acá vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, en donde dice datos, en donde dice origen del control, abrimos, le ponemos igual cuenta. Al 091, le decimos acá ID per. Cerramos con paréntesis, le decimos aceptar y terminamos ahí. Bueno, entonces, ahora aquí lo que hacemos es simplemente cuadrar acá un poquito más el título. Listo. Creo que ya ahí quedó perfecto. Entonces acá lo podemos alargar un poquito más acá. Ok. Listo. Bueno, yo creo que ya quedó listo. Entonces guardamos la información y le decimos a cada módulo personas. Entonces este se llamaría FMCS persona ETH3 y se guarda. Bueno. Entonces, veamos acá. Módulo personas. Listo. Guardar y cerrar. Bueno. Entonces, vamos acá al FMCS persona ETH1 y lo vamos a vincular acá. Cuando sea el tipo de contrato acá, hoja, eventos, ahí, en el tipo de contrato, si le damos un enter, escribimos do, cmd.openfor, entre comillas, fmcs, persona, eth3, cierro comillas, 1, 2, 3, 4, listo. Guardo, cierro, cierro acá, guardo acá, conecto la consulta aquí, la 3, clic derecho, vista diseño, entonces acá donde dice tipo contrato, ahí,
Le diremos lo siguiente. Igual, abro corchete, formulario, símbolo de exclamación, FMCS persona, ETH1. Símbolo de exclamación. Entonces, acá viene el tipo de contrato. Ahí. Y listo. Se guarda. Y se cierra. Entonces, en este momento, salimos de acá. Volvemos a entrar. Escogemos acá Jiménez Carlos. Enter 1, 2, 3. Vamos a personas, vamos a consultas, vamos a equipo de talento humano. Entonces, por ejemplo, yo elijo Jaramillo. La labor, el tipo de contrato de él es prestación de servicio. Entonces, cuando yo elijo tipo de contrato, pues él me va a mostrar todos los que tengan prestación de servicio. ¿Sí? Y la clase de pago, labor. Entonces, prestación de servicios puede ser labor, puede ser hora, puede ser proyecto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo le digo, vamos a mirar otro, por ejemplo, este, ahí dice laboral. Entonces, acá el tipo de contrato, laboral. Entonces, todos los laborales aparecerá la nómina. Entonces, ahí uno podrá saber cuáles están por nómina y cuáles están por prestación de servicios. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué más sería acá? Bueno, más. Entonces, al conectarlo, vendría la otra parte, por ejemplo, acá, cuando vamos a hablar de la clase de pago, ¿sí? La clase de pago, entonces, que la clase de pago es por labor o es por hora, ¿no? O es por nómina. Entonces, esa consulta sería en este caso la número 4, ¿sí? Y hacemos pues los mismos detalles. Los mismos detalles que se hicieron con tipo contratos, los mismos detalles se hacen pero con clase pago. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar este video acá. Terminado, entonces espero, bueno, los invito a que estén pendientes de la entrega del próximo video. No siendo más, me despido de ustedes. Muchas gracias y quedo atenta de sus comentarios, de su like, de su suscripción. Hasta pronto. We'll be right back.